Muy buena. ¿Cómo andamos? Ya tenemos aquí las grullas. Habrán sitios que hayan estado antes y otros después, pero yo hasta hoy no es el primer día que las veo. Mira. A ver si se las ve. Es que aquí no se las ve, macho. A ver, vamos a ampliar. ¿Dónde estáis? Joder. Qué pena que no las veáis. A ver si acaso. Es que no lo veo yo bien. A ver dónde están. Van allí muy lejos. Mira, ¿veis una cosa allí? No se ven. Bueno, pues voy a explicar el mecanismo. Las grullas van en V. Mira qué bonito se ve. Las grullas van así. ¿Las escucháis? Mira. Mira, ahora se han quitado de V. Coño, qué pena escucharla. Las grullas van así, por norma general. Cuando van viajando van así, en V. Es un mecanismo que ellas tienen para, pues digamos que para avanzantes. Van en V. Para hacer resistencia al aire y que se vayan cansando menos. Y luego aquí atrás van las más débiles. Y luego automáticamente las de adelante se van pasando para atrás. ¿Sabéis? Así no van haciendo ejerciendo tanta presión al aire y es una manera que ellas digamos que tienen de como de avanzar. Y ahora están dando vueltas. Entonces, ¿qué digo yo? Que estarán buscando dónde aposentarse para comer. Y luego van a los dormideros. Ellas tienen sus dormideros y siempre duermen en los mismos sitios. ¡Pues! Ahí se acaban de venir. Ahí está el toro, menos artista, la que me ha preparado. ¡Uf! Me ha liado una buena. Le meto ahí le tengo uno metido en una cerca aparte. Y arranca la alambrada y la arranca todo. Le he metido en unos corrales de bloque alto. Y me ha tirado toda la pared. Vamos a ver esta que tengo que coger el número que ha parido ahora. Ha tirado toda la pared el pájaro. Menos artista. Va a salir por la puerta grande de los toriles. A ver si acaban de venir, que vienen paivaca. Voy a cortar porque así cojo el número ya a este ternero. A ver, ¿qué número eres? Vale, 0555. Pues esta parece muy poco rato, ¿eh? Una hembra. Bueno, voy a cortar un abrazo a todo el mundo, que si no se me olvida el número y el sexo.